Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y vamos a dar comienzo al culto de este día. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos bien, estamos de pie y con eso es un avance. El Señor nos mantiene bien todavía, gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 92. Alabando al Señor en cada momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Gloria al Señor. Hermosa la palabra del Señor. Vamos a orar, dándole gracias a Dios porque estamos bien, estamos de pie, estamos en la casa del Señor. Señor, venemos a darte alabanza, Padre. Venemos a adorarte y a bendecirte, oh Dios. Venemos a adorarte, Padre, porque tú eres nuestro Rey. Porque, Señor, aunque se levanten contra nosotros mil, Señor, tú estarás con nosotros, Padre, cada día, Señor. Tú eres, Padre, el que estás con nosotros. Tú eres el que nos corona de favores y misericordia en nuestra vida. De modo que nos rejuvenezcamos como las águilas cada día. Oh, Dios santo y poderoso eres, Dios. Un miércoles, Padre, te alabamos como un domingo, oh, santo. Te adoramos y te bendecimos, Padre, porque tú eres santo, mil veces santo. Señor, gracias, Señor, porque aunque se levanten contra nosotros, Padre, tú estarás con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo, Padre. Tú lo has dicho en tu palabra, Dios. Tú eres, Señor. Tu presencia, Dios. Tu presencia nos rejuvenece en nuestra alma, Dios. Gracias, Dios, porque tu presencia está en esta casa, Señor. Gracias, Señor, porque mientras muchos no quieren adorarte, oh Dios, nos mantienes de pie, Señor, para adorarte. Oh, tú eres santo. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. A que se levanten mil y 10,000 a nuestra diestra no llegará, Señor, porque tú estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas. Gracias, Dios, gracias por tu presencia, Altísimo Señor.
Tú eres el Rey soberano. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres el Rey soberano. Oh, alabanzas a ti, Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de mantenernos con vida para adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de cantar alabanzas, Señor, y que tú las recibas en tu santo trono, mi Dios amado. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, por la vida, Señor, de los salmistas, Señor. Te pedimos, Padre, que tu presencia, Señor, esté cada día en este lugar, mi Dios amado. Oh, Señor, ponemos, Señor, nuestros pastores, Señor, la casa pastoral en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, declarando que ninguna arma forjada en contra de ellos prospera en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, como cada día, Señor. Siempre recordando, Padre, que tenemos que darte alabanza, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Dios amado. Trae sabiduría, Señor, a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Padre, dándonos fuerzas nuevas, Señor. Y que cada día entremos por esa puerta, Señor, con deseos de alabarte y de glorificar tu santo nombre, oh mi Dios amado. Gracias, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres, Señor, el que nos corona de favores y misericordias, y tú eres nuestro guía, Señor. Gracias, mi Dios amado. Estamos en tus manos, Señor. Bendice a los que vienen en camino, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, para tu gloria y tu honra. Amén. ¿Cómo estará cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Cómo llega cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie a mi alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré.
pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré, pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario, yo llegaré, yo venceré, montañas tan altas yo alcanzaré, yo llegaré, yo venceré. Adoramos al Señor, adoramos al que vive y reina por los siglos. Si algo el enemigo va a intentar atacar es nuestra fe. Y de diversas maneras, usando diferentes situaciones, rey Señor. Porque la duda, rey Señor, nos lleva a un terreno, rey Señor, de inestabilidad. Pero en esta noche, qué lindo que tú y yo le podamos decir al Señor: Señor, aunque mis ojos ciertamente están viendo lo contrario, yo voy a decidir creer. Creer que tú diste la palabra, gloria al Señor, y que por encima de todo, Señor, tú sigues siendo fiel. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Yo no sé tú, pero le servimos a un Dios, el gran hoy. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Capaz de transformar, de levantar y de hacer milagros. Simplemente necesita una sola cosa, que tú y yo le creamos, gloria al Señor. Así que en esta noche, no importando cómo te sientas, si a lo mejor está dudando, gloria al Señor, y ha llegado la duda a tu mente y a tu corazón, en esta noche vamos a recordar que le servimos al gran yo soy. A Él la gloria, te adoramos, Jesús, te bendecimos, damos honra y adoración, Señor. Aleluya, qué bello tú eres, Jesús, qué bello tú eres, Jesús, Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Yeah.
cántale, cántale, Señor. Declárale en esta noche, aleluya, que Él es el gran Yo Soy, capaz de hacer milagros, aleluya. No hay otro como Él, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Poderoso, el gran Yo Soy, aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, el gran Yo Soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran Yo Soy. Dios los bendiga, hermanos. Si me pueden acompañar en Malaquías 3, del 8 al 10, si pueden pasar los diáconos. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y allá alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, por estar aquí en tu casa, Señor, para bendecirte y para adorarte y para exaltar tu nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo. Y te presentamos, Señor, estos diezmos, ofrendas, Señor. Que tú, Señor, los bendiga, los multiplique, Señor. Así, Señor, bendiga, Salvador alegre, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tu cruz, la
Aleluya, aleluya. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Nos gozamos. Saludo a toda la gente linda que está a través de las redes sociales en esta preciosa noche que el Señor nos regala. Es un regalo más que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor. Amén. Así que en esta hora vamos a ir pasando a las, amén, a las clases. Los jóvenes van pasando. Excusamos. Amén, varias familias que tienen, amén, niños, amén, en salud, amén, afectaditos de salud, por eso no les vemos hoy aquí. Gloria al Señor, nos mandaron mensaje, quiero excusar al evangelista Julio, le cambiaron el turno y desafortunadamente ya tiene que trabajar ahora los miércoles. Pero ese tipo de trabajo ellos no tienen el control, a menos que ellos no, amén, puedan hacer cambios con algún otro empleado. Tenemos unas hermanas que nos visitan. Les voy a pedir que se me pongan de pie. Denme su nombre, por favor. Amén. Amén. Elizabeth está de vacaciones por acá, ¿verdad? Me dijiste. Ellos son de Honduras. Amén. Gloria al Señor, un privilegio tenerles con nosotros. Amén. Esperamos que cada vez que tenga visita llegue a su casa. Amén, Dios me los guarde, un abrazo en el Señor. Esperamos que se gocen, amén. En esta hora vamos a ir, amén, pasando a las clases. Nuestra hermana Nelly va pasando por aquí en esta hora. Gloria al Señor, sea Dios glorificado para siempre. Gloria al Señor, amén, gloria al Señor, amén. Yo sé que tiene, ella tiene un debate, creo que hoy, algo por el estilo, así que be ready. El pastor cuando hay debates no está, porque es que todo el mundo se recuesta del pastor, así que el pastor no está, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Verdaderamente que Dios es un Dios poderoso y glorioso, aleluya. Se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, alabado el nombre de Jesús, aleluya. Pues como dice el pastor, vamos a tener un pequeño debate, ¿verdad? Del libro del profeta Jeremías. Le voy a pedir antes de comenzar, le voy a pedir a Anthony que me lleve en oración para así comenzar la clase. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Alabado Dios, aleluya. Santo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Alabado Jesús, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Antes de comenzar el debate, quiero dar una pequeña definición de lo que es un profeta. Y nos dice así, profeta, uno que habla, publica y abiertamente, proclamador de un mensaje divino. El profeta era una persona que tenía una relación inmediata con Dios. Es uno que se le ha comunicado el mensaje de Dios para su proclamación o que se le comunique cualquier cosa secretamente. Lo que me llevó a traer el debate del profeta Jeremías, el pastor Nicolás, casi todos los maestros que vienen aquí y dan la clase, siempre han dicho que un profeta es algo muy especial para el Señor. Y sobre todas las cosas, no se estudia. No se estudia. Un profeta es un hombre dirigido por el Espíritu Santo, que tiene que tener una vida consagrada con Dios, ¿verdad? Y el profeta Jeremías, a mí me llamó mucho la atención porque ustedes saben que al profeta Jeremías le llamaban el profeta llorón, ¿verdad que sí? ¿Y por qué le llamaban el profeta llorón? Vamos a ver la primera pregunta.
¿por qué se le llamaba Jeremías el profeta llorón? Nicolasa. Porque él estaba todo el tiempo intercediendo por el pueblo, con gemido por el pecado del pueblo. Él gemía por ese pueblo a pesar de que él no estaba en la misma condición. Amén. Exactamente, él gemía, él lloraba por el pueblo, porque el pueblo no obedecía las profecías que el Señor le daba. Alabado el nombre de Jesús. Por eso le llamaban el profeta llorón. Y dice que se mantenía orando, hermanos. Es una característica de un profeta. Debe mantenerse orando y dentro de la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Le voy a hacer una otra pregunta. De acuerdo a la definición que yo di, ¿cómo debe vivir un profeta? En consagración, ¿qué más? Oración. Y estudiando la palabra. Porque las profecías deben ser en base a qué? A la palabra de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Y Jeremías es un ejemplo de un profeta muy consagrado al Señor y de una manera poderosa. Alabado el nombre de Jesús. Vamos a las preguntas. Esto no es un debate de competencia. El que sepa la pregunta, alza su mano. A veces muchas de las preguntas tienen la cita bíblica. Si tienen alguna duda, pues entonces yo le doy la cita. Pueden tener la Biblia abierta y entonces pueden leer el texto y lo pueden decir, lo pueden explicar o lo que sea, ¿ok? No se me asusten, ¿ok? No se me asusten. El que lo sepa, pues alza su mano, ¿ok? Vamos a comenzar. Ya la primera pregunta la contestamos. La segunda es, ¿cuándo aparece Jeremías mencionado por primera vez? ¿Cuándo aparece Jeremías mencionado por primera vez? En el reinado de un rey. Lo encuentran en Segunda de Crónicas 24:25. Segunda de Crónicas 24:25. El primero que lo encuentre, pues lo dice. Ahí fue donde primero se escuchó y se menciona a Jeremías por primera vez. En Segunda de Crónicas 24:25. ¿Quién lo tiene? Están muy calladitos y tienen la Biblia. Están muy calladitos hoy. ¿Nadie lo ha encontrado? Pues dale. Hay que levantar la mano. No menciona Jeremías. Cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él, sus siervos, a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. La pregunta es, ¿cuándo aparece Jeremías mencionado? ¿De quién estaban hablando entonces ahí? Acuérdense que Jeremías se fue cuando el pueblo se fue del cautiverio. Y se lo llevaron los que quedaron del cautiverio. Y Jeremías murió con ellos. No menciona exactamente el lugar donde murió, pero sí se menciona que Jeremías. Si se buscan en la página, en la Biblia, le voy a leer dónde lo encontré aquí. Dice, a resumir la vida de Jeremías, un escritor dice, un peso más abrumador nunca se puso a un mortal.
en toda la historia de la raza judía. No ha habido un ejemplo de intensa sinceridad, sufrimiento sin alivio, proclamación valerosa del mensaje de Dios e intercesión infatigable de un profeta por su pueblo como el que se encuentra en la vida de Jeremías. Pero la tragedia por su pueblo como él se encontraba en la vida de Jeremías, pero la de su amor por sus compatriotas faile. Se declara una claridad que el autor del libro es Jeremías. Después de 20 años de profetizar a Judá, Dios le dijo a Jeremías que pusiera sus mensajes por escrito. Y ahí vemos los mensajes, todas las profecías de Jeremías están escritas. Pero el del que se menciona, dice, en el año 13 del reinado de Josías, fue que Jeremías fue mencionado por el profeta Josías en el reinado de él, por primera vez. Fue al rey que le dio la profecía. En la segunda, ¿cómo se sintió Jeremías inicialmente cuando supo que Dios lo había designado profeta? ¿Nicolás? Pena que ya lo hizo. Bueno, él al ver que Jehová lo había escogido, en un momento hubo unos momentos de quizás de duda, podríamos decir, quizás de, no sé, porque él lo primero que dijo fue, es que yo soy un muchacho, Eso no quiere decir que fue llamado a qué. ¿Qué? A una edad bien temprana. Bien temprana. Bien temprana, pero no quiere decir tampoco, porque acuérdense de una cosa, que si nosotros no estudiamos la Biblia, él dijo, soy un niño, porque posiblemente no tenía la edad a la que se llamaba a los profetas, que eran los 33 años más o menos. Y entonces quizás no tenía esa edad, por eso es que él dijo, soy un muchacho todavía. No estoy para ejercer ese cargo. Exactamente. Se sintió inseguro quizás también. Sí, claro. Se sintió inseguro porque, como dice la hermana Nicolasa, era muy joven. O quizás no cumplía con el requisito de que todo profeta fuera mayor de 33 años, y él era más menor en ese momento. Pero se sintió sin aptitudes para hacer lo que Dios le estaba mandando. Amén. O sea, a veces nosotros, ¿cuántos de ustedes no se sienten de la misma manera? Muchos de nosotros a veces nos sentimos, pero ¿por qué yo? Pero Dios sabe por qué. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, solamente lo conoce. Por lo tanto, por eso Él demanda de nosotros lo que Él sabe que podemos hacer. Si no, pues Él no lo hiciera. Alabado el nombre de Jesús. Vamos a la otra. ¿Qué oficio tenía Jeremías por derecho de nacimiento y en qué ciudad nació? Jeremías era hijo de, no era, o sea, ok, dale. Sacerdote, exactamente. Él era descendiente de familia de sacerdotes y nació en Anatot, alabado el nombre de Jesús, en la tierra de Benjamín, alabado el nombre de Jesús. El que quiera corroborarlo se encuentra en Jeremías 1:11. La próxima pregunta. Nadie más tiene, si tiene la Biblia abierta. ¿Le voy a dar el micrófono? Sí, porque tienen la Biblia abierta. ¿Cómo contrasta Jeremías la adoración a Dios y la idolatría? ¿Cómo lo hace? Se encuentra, para el que quiera contestarlo, en Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Anthony, dale. Dale, Anthony. Léelo. Él hace una comparación y dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, hace una comparación entre lo que es una agua viva, que es una agua que está en movimiento, que no se queda estancada,
a lo que es estancar un agua y meterla dentro de una cisterna. Y pues él compara, como quien dice, lo vivo, que se supone que esté en movimiento. En movimiento, exactamente. Ustedes están dejándolo en su propia concupiscencia, se puede decir. Ustedes están permitiendo que eso no fluya y se quede estancado en un solo lugar. Exacto. O sea, cuando nos habla de la adoración, o sea, ven que el pueblo no estaba aquí. No estaba adorando. El pueblo en ese momento no estaba adorando como debía adorar al Señor. Acuérdense que estamos hablando del pueblo judío, del pueblo de Judá, el cual siempre, todo el mundo que ha estudiado la historia, sabe que era un pueblo un poquito reverde y que casi nunca pues hacía lo que tenía que hacer. Alabado el nombre de Jesús. Al comparar Jeremías en 2:21 con Isaías 5, ¿cómo es descrito el pueblo de Dios bajo la figura utilizada? Al comparar Jeremías 2:21 con Isaías 5, ¿cómo es descrito el pueblo de Dios bajo la figura utilizada? Con una viña que se echó a perder. ¿En qué sentido, Nicolás, ya que lo estás diciendo la comparación? Porque Jehová había llamado al pueblo de Israel de una manera, y tenía unos planes con él. Uh-huh. Lo había sacado del pueblo de Egipto, le había mostrado su gloria, le había mostrado sus portentos. Uh-huh. Y Jehová esperaba que ese pueblo fuera fiel. Amén. Y él se tornó completamente infiel, porque cuando tuvieron la oportunidad se tornaron a dioses extraños. Exactamente. ¿Se habían olvidado de qué? De Dios. De Dios, completamente. Ok, vas a ver si está, porque esta es más fácil. ¿Qué males profetizó Jeremías como juicio sobre el pueblo por sus pecados? ¿Qué males profetizó Jeremías como juicio sobre el pueblo por sus pecados? Jeremías 5:15. ¿Qué males? No era enfermedad. ¿De otra gente le iba a hacer la guerra? La derrota, exactamente. Exactamente. O sea, que una nación antigua y poderosa vendría contra ellos y los avasallaría. O sea, en pocas palabras, que los destruiría, o sea, los iba a vencer. Esa fue una de las profecías que Jeremías, de juicio que Jeremías le dio al pueblo. Pero vuelvo y repito, como decía la hermana Nicolás, era porque era un pueblo desobediente, no escuchaba. Por eso Jeremías gemía tanto por ese pueblo, porque el pueblo siempre estaba desobedeciendo. No escuchaba lo que el profeta hablaba. Y si lo escuchaba, pues no le daban la importancia que debían darle. ¿Fue Jeremías el único profeta enviado por el Señor para amonestar a Israel? Ya Luisito se le va al lado a Nicolás. No fue el único. ¿Por qué? Porque fueron muchos los que el Señor utilizó. Claro. Muchos los profetas que habían amonestado al pueblo de Israel. ¿Qué orden especial recibió Jeremías en cuanto a su misión? ¿Cómo? Ya lo dije. Exhortar a Israel. Que exhortara a Israel. O sea, que lo amonestara. Muy bien, mira. Te quitaron ya por lo menos, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo en cuanto al mensaje de Jeremías? ¿Obedecieron el mensaje? ¿Lo escucharon? ¿Hicieron caso o qué hicieron? No. No hicieron caso al mensaje de Jeremías. En pocas palabras, ignoraron el mensaje que Jeremías había traído al pueblo. ¿Qué amarga queja expresa el profeta en Jeremías 8:20?
¿Qué es lo que él expresa? Eso, muchos de los predicadores aquí han predicado sobre ese texto. Sí. Es algo sobre la siega. Dice, se lo voy a leer, ha pasado la siega, se ha acabado el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Qué quería decir Jeremías con esto al pueblo? Ha pasado la siega, se ha acabado el verano y nosotros no hemos sido salvos. Vuelto a Dios. Exactamente. Exactamente, que había, o sea, había pasado todo y ellos no habían qué. No se arrepentían y no obedecían la palabra del profeta. Alabado Dios. Qué hermosa oración encontramos en Jeremías 17:14. Qué hermosa oración encontramos en Jeremías 17:14. Todos los pedimos en un momento dado en nuestra vida, porque todos hemos sido afectados por ello. ¿Cómo? Sáname. Jehová y seré sano. Sálvame y seré salvo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué tú puedes decir de eso, Nicolás? ¿Qué es lo que el profeta influía? ¿Pero qué era lo que el profeta quería del pueblo en esos momentos? ¿Que el pueblo qué? Que el pueblo confiara en Dios, porque era un Dios sanador. Que podía ser de que podía sanarlos. O sea, acuérdense que el pueblo venía de dónde. Lo que pasa también es que el pueblo estaba enfermo, pero era enfermo espiritualmente. Espiritualmente, exactamente. Se había apartado tanto de Dios que estaba enfermo. Entonces Jeremías hace esa oración y llora ante la presencia de Dios y le dice, sánanos, sana, oh Jehová, y seremos sanos. Porque de verdad que el pueblo se había apartado por completo de Dios. El pueblo estaba siguiendo a dioses ajenos, que fue lo más que le advirtió Jehová cuando salieron de Egipto. Te voy a dar, te voy a bendecir, pero no puedes adorar a los dioses de las naciones cercanas. Y eso fue lo más que hizo Israel. Lo más se que fue hizo el pueblo. Inmediatamente a adorar a los otros dioses. Y déjenme decirle una cosa, que si alguien cree que se apartó por completo de Jehová, no fue así. Esa era la queja de Dios, que ellos podían mezclar la adoración. Ellos, uh-huh. Eso era lo que hacían, estaban haciendo ellos, estaban mezclando la adoración. Adoraban a Baal y después iban y querían ir a adorar a Jehová también. Y Dios, uh-huh. Pues Jehová no comparte su gloria con nadie. Exactamente. O sea, es la petición, o sea, cuando una persona se aparta del Señor, cuando una persona se olvida, llega la enfermedad, pero es la enfermedad espiritual a la vida de la persona. No es la enfermedad del cuerpo, sino la enfermedad del alma, que es la que llega a la persona que se olvida de todas las cosas que Dios ha hecho en la vida de la persona. Es como Jeremías por el pueblo, o sea, el pueblo se había olvidado de todas las cosas que Dios había hecho por él. Alabado el nombre de Jesús. ¿A qué se compara a sí mismo el Señor y a qué compara a Israel en el capítulo 18? ¿Con qué lo compara? Con el alfarero. Lo compara, le dice que a un alfarero que amaba el barro y que hace con él lo que quiere. ¿Cómo somos nosotros en la mano del Señor? Barro, y Dios, el Señor nos da a cada uno ¿qué? La forma que Él quiere darnos, no la que nosotros queremos, sino la que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos, queremos hacer, o sea, que seamos a la forma de nosotros, ya estamos actuando ya en contra del Señor, o sea, no estamos obedeciendo lo que Dios quiere. ¿Qué mal le vino a Jeremías
por proclamar fielmente la palabra de Dios. El desprecio y el rechazo de todos, porque llegó un momento donde él sintió la soledad y sintió el sufrimiento humano de sentirse solo, sin un apoyo humanamente, pero ciertamente estaba el Señor con él. Exacto, exacto. Pero fue puesto en un lugar. Fue puesto en un lugar. Por proclamarle la palabra y hablarle a Israel, fue azotado y puesto en un cepo. Fue puesto en un cepo, exactamente. La contestación tuya va unida, porque fue por causa de. ¿Se sintió tentado algunas veces el piadoso Jeremías a dejar de proclamar la palabra de Dios? Sí. Cuando él veía que era recibida la palabra que él llevaba tan mal, él llegó el momento en que él sintió dejar de hacerlo, porque decía, yo estoy hablando y estoy hablando en nombre de Jehová, y no lo escuchan, o sea, no me hacen caso. O sea, y era Jeremías, como le dije al principio, un profeta que vivía agarrado de Dios. Ahora le pregunto yo a ustedes, si los profetas de hoy en día tuvieran que pasar por lo que Jeremías pasó. Exactamente. ¿Creen ustedes que resistirían tanto? No hubiera profetas. Casi no hay profetas. Casi no hay porque... Mire, cuando yo estaba estudiando, decía, como Jeremías, como la exigencia de un profeta era que viviera una vida, pero mire, ahí, agarrado de Dios, continuamente orando. Y hoy en día, pues los profetas, como dice el pastor, se dependen del Facebook. O sea, pero no quieren someterse a la búsqueda. Que es lo que no vemos en Jeremías, todo lo contrario. Por eso le digo que ser un profeta no se estudia, es escogido por Dios. Es escogido por Dios. Y tiene que dejarse llevar por el Señor. No son palabras del profeta, son palabras del Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y vemos que era un profeta, mire ahí, derecho. Él no tenía miedo a lo que Dios le dijera al pueblo que tenía que decirle. Pero no tenía miedo porque sabía que en quien hablaba era Jehová, no era el hombre. Y cuando uno está seguro de que quien habla es Jehová, pues uno tiene que obedecerlo. Siempre y cuando hable Jehová, ¿ok? Alabado el nombre de Jesús. Dice, no había sobre él un poder tan grande que no podía resistirlo. ¿Quién era? Sí, ¿verdad? Era la respuesta, lo voy a dar porque sé que no lo van a decir. Dios era más fuerte que él. O sea, Dios era más fuerte porque el profeta se dejaba, como le dije yo, guiar por el Señor. Y él sabía que Dios era más fuerte que todo. Por lo tanto, él tenía que obedecerlo. ¿Ok? ¿De quién habla Jeremías en Jeremías 23:5? ¿A qué se refiere esa palabra? En Jeremías 23:5. Y 6. Que no sea Nicolasa. ¿Quién lo tiene? Que no sea Nicolasa. Jeremías. Mira, allá. Dermis. Lo voy a leer. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será un hombre con el cual
lo llamarán Jehová justicia nuestra. ¿De quién está hablando? ¿De David? Del Mesías. Está hablando del Mesías. Nos está hablando, o sea, una profecía cumplida en el Nuevo Testamento. ¿Me entienden? O sea, fue dada en el Viejo y fue cumplida en el Nuevo. El Mesías cuando vino o cuando nació el Hijo de Dios. ¿Cuántos profetas cogieron a Jesucristo como un rey? ¿Cuántos profetas se refirieron a Jesucristo, a Cristo como un retoño? Perdón, dije la palabra mala, retoño. Un profeta, el profeta que profetizó sobre Jesucristo, ¿quién fue? Isaías. Isaías fue el profeta que se refirió a Jesucristo como un retoño. ¿Qué es un retoño? Algo que van haciendo, algo que nuevo. A eso se refirió Isaías cuando se refirió a Jesucristo. Y también otro profeta. Isaías y otro profeta más. Zacarías. Y se encuentra en Zacarías 3:8. Zacarías llamó también, he aquí yo traigo a mi siervo el retoño. Se refirió a Jesucristo como retoño. ¿Quién dijo Jeremías que subiría contra Jerusalén y lo tomaría? Sí, pero un rey en específico. Un rey en específico. Que ese rey todo el mundo sabe de él. Nabucodonosor. Nabucodonosor fue rey de Babilonia y fue el que se menciona aquí en esta pregunta. ¿Cuánto tiempo habría de durar la cautividad del pueblo? Eso lo sabe todo el mundo. 70 años. ¿Qué sucedería al término de esos 70 años? Entonces Dios se encargaría del rey de Babilonia. Exactamente. Babilonia sería destruida. Babilonia sería destruida. Después de haber dicho Jeremías estas palabras, ¿qué le ordenó el Señor que hiciera? Quiero que lleven secuencia, hermano, todas las profecías. Por eso te traje la comparación de los profetas de hoy. Todas las profecías que Jeremías dijo se cumplieron. Del pueblo de Israel. Nosotros tenemos al pendiente cuando recibimos una profecía, ¿qué cumplimiento tiene? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con los profetas. Una de las cosas que tiene que tener, que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros recibimos una profecía, claro, puede haber una profecía, pero el problema es que la profecía no se puede salir de la Biblia. No. No puede un profeta a profetizar algo que contradiga la Biblia. La palabra. Entonces, muchas veces nosotros no estamos pendientes a eso. ¿Eh? Y entonces con eso hay que tener mucho cuidado. La profecía tiene que ser ahí por la Biblia. No se puede salir de ella. Mire, yo le voy a dar un ejemplo de cómo una profecía puede hacer daño. Una profecía que no sea de Dios. Hace 2 semanas atrás, una persona que yo trabajé con él, murió, ¿verdad? Pasó con el Señor. Era cristiano. Y en el proceso en el que él estaba pasando de enfermedad, tenía el cáncer del colon, etapa 4. Vino un profeta y le dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para
subirte a otro nivel. Toda la familia estaba anclada en esa profecía. Esa enfermedad no es para muerte. Pero veían a la persona y era un hombre de una fe que decía, Señor, yo te creo a ti, pero hágase tu voluntad. Yo estoy listo, pero si me quieres dejar aquí, sáname. Si es mi tiempo, pues sea tu voluntad. Pero la familia se ancló en esa promesa. Y cuando sucedió, lo único que hizo que esa familia no se destruyera espiritualmente fue lo que sucedió a la hora del partir. Y fue él, cuando él estaba por partir, estaba la hija con él y le dice, Melanie, el cielo es real. Ya él estaba entrando en el proceso y estaba viendo, dice, Melanie, la nena, le dice, el cielo es real. Esas palabras, Dios sabe lo que hace. Esas palabras sacaron esa familia de ese pozo que estaba metida. Es decir, era la voluntad de Dios que él se fuera. Y él estaba feliz porque sabía dónde iba. Pero yo le digo, ¿cómo una profecía emocional puede causar la destrucción de una persona y de una familia completa? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, y el pastor lo enfatiza mucho, con las profecías. Porque las profecías tienen que ser basadas en la palabra. Y si el Señor te da a ti una palabra de principio, y tú sabes que si esa palabra es del Señor, todas tienen que ir por ese mismo camino. No puede ser diferente. Si el Señor te habla de un ministerio, no te puede decir, no la puede cambiar. ¿Me entienden? Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que tener nuestros oídos bien pendientes y pasar las profecías sobre la palabra. Porque si no va a haber equívoco. Y esta familia, yo digo, porque yo lo viví. O sea, cuando yo fui a visitarlo, la familia, no, pero el Señor dijo que esta enfermedad no era para muerte. O sea, y yo le dije a la persona, ¿estás segura que fue una profecía de Dios? Fue la pregunta que yo le hice a ella. Porque cuando yo lo fui a ver, yo vi que el anhelo de él era irse. Y yo le dije, ¿estás segura que esa profecía era de Dios? ¿De quién vino? Fue la pregunta que le hice. Y ella se quedó pensativa y me dijo, wow, eso no lo había pensado. ¿Me entienden? A veces las emociones hacen daño. Hacen daño y hay personas que quedan marcadas para toda la vida, como digo yo. Pero gracias al Señor por los verdaderos profetas. Gracias al Señor por los pastores que explican. Y gracias a Dios porque las personas que estudian la palabra, que pueden saber a través de la palabra qué es y qué no es del Señor. Y no se puede, no nos podemos dejar engañar por cualquier cosa, hermanos. Tenemos que estar donde tenemos que estar en la palabra. ¿Quién era el ayudante de Jeremías? ¿Nadie sabe? Empieza con B de bueno. Baruc. Muy bien, Elisa. Baruc era el ayudante de Jeremías. ¿Qué profecías había en el rollo que había sido entregado de Jeremías? El rollo lo escribió Jeremías. ¿Qué había en ese rollo? Si era un profeta, ¿qué había en el rollo? Las profecías que Jeremías había dicho al pueblo. O sea, el libro de Jeremías, porque fue escrito por él. Y en el rollo la que estaban eran todas las profecías que Jeremías había dicho al pueblo. Cuando los magistrados escucharon la profecía, ¿a quién quisieron que le fuera leída?
cuando escucharon el rollo, o sea, todas las profecías de Jeremías, ¿qué fue, a quién fue que quisieron que se le leyera? Eran los magistrados. ¿Junto a quién están los magistrados? Al rey. Ellos querían que esa profecía fuera leída al rey. ¿Por qué le dijeron a Jeremías y a Baruch que se escondieran? Dilo, Nicolás. No es que las profecías para Israel, para ese pueblo no eran muy buenas. Y lamentablemente cuando... El dilema es que en Israel, en el pueblo de Israel, y tanto Israel como Judá, los primeros que se habían corrompido habían sido los sacerdotes y los que supuestamente dirigían al pueblo. Ajá. Y lamentablemente cuando Dios habla, habla de una manera. Jeremías fue un hombre que su profecía fue fuerte. No fue cualquier cosa, fue fuerte. Y al decirle esa profecía, lamentablemente Jeremías no era muy querido en el pueblo. No era muy querido, porque ¿a quién le gusta que le saquen el pecado a la cara? A nadie. Ni ahora mismo a nadie le gusta que le digan tú estás en pecado. Pues al pueblo tampoco le gustaba, al rey tampoco le gustaba, ¿ves? Porque todos estaban en la misma situación. Exacto. Y comparando esa palabra en estos momentos, Nicolás, en los profetas, cuando vienen aquí y dan profecías, ¿cómo tú lo puedes comparar con las personas de la iglesia, de las iglesias, de diferentes iglesias? Mira, cuando viene una profecía, yo creo en la profecía. Déjenme decirles, uh-huh. Yo creo en la profecía. Yo creo que Dios tiene sus profetas, pero lamentablemente este don como que se ha, yo no, ni la palabra encuentro, porque es que hoy todo el mundo quiere ser profeta. Hoy todo el mundo quiere, ahora tú vas a una campaña con la profeta fulana de tal, con el profeta fulano de tal. Ya no somos simples miembros, ahora todo el mundo quiere ser profeta. Entonces, pues lamentablemente, en Israel había profetas, no era que no había, sí, había. Además de Jeremías había profetas. Lo que pasa es que profetizaban conforme, como tú decías ahorita, conforme a lo que quería oír el pueblo. Exactamente. Entonces, cuando Jeremías viene con esa profecía tan fuerte, que condena al pueblo, que le exige al pueblo, lamentablemente, pues va a encontrar oposición. Uh-huh. Pero hoy en día los profetas, lamentablemente, lo que hacen es que quieren congraciarse con el pueblo. Y al quererse congraciar con el pueblo, sencillamente traen profecías que le agraden al oído del hombre. Pero que no son dirigidas por Dios. No, pero lamentablemente no son de Dios. Pero no quiere decir esto, que no haya verdaderos profetas. Y que en un momento dado, cuando Dios quiera usar a alguien en la iglesia, en profecía, uh-huh, se vaya a cohibir por esto. No. No, porque lo único que uno tiene que estar bien seguro de lo que Dios dice. Si es Jehová quien lo dice, si la Biblia, si yo lo que yo voy a hablar está de acuerdo con la palabra de Dios. Uh-huh. Porque es como yo siempre he testificado aquí, cuando... Me profetizaron a mí que Dios me llamaba al campo misionero. Eso lo sabía yo desde joven, desde muchacha. Dios me llamó al campo misionero. Pero me decía, no sujeta pastores, no sujeta marido. Y yo dije, pero ¿por qué es esto? Eso está en contra de la palabra. Porque es que ahí ya se salió de la palabra. Uh-huh, uh-huh. Porque la palabra dice, yo tengo que estar sujeta a un pastor y que tengo que estar sujeta a mi marido. Entonces yo con cuatro muchachos chiquitos iba a dejar a mi marido solo con cuatro muchachos chiquitos para irme al campo de misionero. Ahí vemos las profecías de error. Y salí al campo de misionero, pero ya mis hijos podían, a veces
si íbamos, si iba la agrupación, ellos iban conmigo, pero si iba yo sola con mi concuñada, que era la que iba con, siempre estábamos, pues sencillamente ya ellos se sabían cuidar solos. Uh-huh. ¿Eh? Yo sé, eso es distinto. O sea que si tú llegas a hacerle caso a esa profecía en el momento en que te lo dijeron. Estoy corriendo. Y sobre todas las cosas, tu matrimonio se hubiese destruido. Claro. ¿Me entienden? O sea, por eso uno, es que volvemos a lo mismo. Tienen que estar seguros de dónde viene la profecía y que sea sujeta a la palabra. Porque si está fuera de la palabra, lo que viene es hacer daño. O sea, no viene a hacer nada bueno. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes a las profecías. Dice, ¿por qué le dijeron a Jeremías y a Barú que se escondieran? Ay, ya yo la dije. ¿Qué se le ordenó a Jeremías que hiciera? Que hiciera, acuérdense que lo mandaron a esconderse. Lo mandaron a esconderse porque el rey no le agradó la profecía que trajo Jeremías. Y estamos diciendo que Jeremías estaba ¿qué? ¿Perdón? En estos momentos sí. En esos momentos sí, porque estaba ¿qué? Estaba el rey estaba ¿qué? Enojado por la profecía que Jeremías había traído al pueblo. Por lo tanto, Jeremías estaba en peligro. ¿Pero qué hizo Jeremías? Pero antes de esto, el rey hizo algo que no debió hacer. Exactamente, rasgó el rollo y lo quemó. Exacto. Es como ustedes cogen, mire, hay una vez, yo no sé, de una persona endemoniada, porque de otra forma no estaba, cogió la Biblia y la quemó. Y esa persona era una persona que supuestamente decía que no creía en Dios. Y por eso quemó la Biblia. Pero después sobre esa persona cayó tanto mal que la persona murió loca por quemar la Biblia. Por lo tanto, o sea, las personas no entienden lo importante que es la palabra de Dios. Y esto le sucedió a este rey. No entendió la importancia de lo que se le había entregado. Y lo destruyó y lo quemó. ¿Qué se le ordenó a Jeremías que hiciera? Después que el rey quemó el rollo. Que lo volviera a escribir y lo escondiera, exactamente. ¿Por qué? Porque eran la profecía que Jeremías le había traído al pueblo y el rey había ignorado la palabra de Dios y había quemado el rollo y había desaparecido todo lo que estaba escrito. Y Jeremías se le ordenó volver a escribir el rollo, o sea, en pocas palabras, volver a escribir la palabra de Dios. ¿Qué castigo se acarreó el rey por esta acción? Lo encuentran en Jeremías 36:30. Jeremías 36:30. ¿Quién lo tiene? Dale, Lidia, léelo. Acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Uh-huh. Vemos ahí el castigo del rey por haber ignorado. Y dice, su cadáver fue arrojado y quedó insepulto y su familia dejó de reinar en el trono de Judá. Es decir, que perdieron todo ¿qué?
todo el derecho de que su familia siguiera en secuencia, o sea, de reinado, por esa simple, esa tontería que el rey cometió de estar y quemar el rollo. ¿Es realmente histórico el libro de Jeremías? ¿Es realmente histórico el libro de Jeremías? ¿Este sí o no? Sí, es histórico. ¿Por qué, Yamil? ¿Tú crees que es histórico el libro de Jeremías? Por el cumplimiento de las profecías, porque los hechos son, asumo yo, corroborables. Exactamente, porque todos los hechos que Jeremías expresó fueron corroborados. Y la historia no siempre es corroborada. Pero esta sí fue corroborada con todo, porque él volvió a escribir el rollo. Ahora yo les digo una cosa a ustedes, pastor. Era un rollo, ¿usted sabe lo que es el rollo? Jeremías había escrito las profecías. ¿Jeremías se recordaría palabra por palabra de lo que el rey rompió? 100% sí, porque era revelación de Dios. Y esa conexión, este es el peligro de los profetas de los 2000 para acá, que no hay conexión y hay que estar atando cabos e inventando historias. Pero 100% esa profecía, exactamente sin faltarle un punto ni una tilde, ni ninguna letra fue exacta, porque fue revelación de Dios. Fue revelación de Dios. Esa es la clave, revelación de Dios. Por eso Jeremías pudo volver a escribir el rollo y por eso nosotros hoy estamos leyendo el libro de Jeremías y las profecías que Jeremías escribió en el libro. ¿Qué clase de pueblo eran los recabitas? Estoy cortando porque son muchas. ¿Qué clase de pueblo eran los recabitas? Ellos vivían como aparte, no era ese pueblo, que vivían aparte y tenían sus tiendas, y en un momento dado es comparado la lealtad que tenía ese pueblo con su tradición, con su cultura y sus creencias, comparado con, no sé si estoy bien, puede ser que esté mal. Más o menos. Los recabitas eran los descendientes de Recab, okay, de la familia de los queneos. O sea, eran todos los que estaban viniendo de los descendientes como de los pueblos nómadas, más o menos de esa descendencia. Dice, ¿qué clase de pueblo? ¿Por qué causa había venido a Jerusalén ese pueblo? Eran los descendientes de Recab. Acuérdense que quien estaba en esta parte estaba reinando Nabucodonosor. Y Nabucodonosor como rey no fue qué. No fue bueno, ¿verdad que no? Entonces, habían pueblos que le tenían terror y tenían miedo a Nabucodonosor. Y huían para refugiarse en los pueblos que estaban protegidos por los muros, por murallas, porque se sentían más seguros. Y en ese momento, este pueblo lo hizo de esa manera, para huir de Nabucodonosor, para estar en un lugar más seguro del que ellos estaban. ¿Tuvo éxito Jeremías al tratar de inducir a los recabitas a beber vino? Exactamente, no, porque ellos eran fieles. Ellos eran fieles y estaban seguros de lo que ellas no podían hacer y de lo que sí podían hacer. ¿Por qué no? Por sus creencias, porque entonces ellos tenían su creencia y basado en lo que ellos creían, pues eran fieles a eso y no. Uh-huh.
Le voy a leer la respuesta que tengo aquí. Dice, porque su antepasado Jonadab, hijo de Recab, les había ordenado que no construyeran casas ni vivieran en aldeas, ni bebieran nada de vino, y ellos habían obedecido siempre su mandamiento. O sea, que este pueblo sí era ¿qué? Era fiel. Era fiel y se mantenía en lo que le había prometido a sus antepasados. ¡Qué gran recompensa recompensa dio el Señor a los recabitas por seguir los mandamientos! ¡Qué gran recompensa le dio! No sé si esta es la respuesta, pero dice, por cuando obedeciste los mandamientos de Jonadab, vuestro padre, y lo guardaste, todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas estas cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Rebá, un varón que esté en mi presencia todos los días. Esa es la respuesta. Que de su familia tendría siempre un representante delante de Dios. Esa fue la recompensa de la obediencia de ellos. ¿Qué otras referencias hay en la Biblia en cuanto a la bebida y a los bebedores? Yo creo que esa la sabe todo el mundo. ¿Qué referencia hay en la Biblia en cuanto a la bebida y a los bebedores? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. Sobre las personas dadas al vino. Que no entrarán al reino de los cielos. Hermano. Dice en el libro de Proverbios, dice que no te emborraches con vino por ni, ¿cómo dice? Ni. Ni sidra. Ni sidra. Dice que porque entorpece tus pensamientos, algo así, no recuerdo bien cómo está. Claro. Sí, exactamente. O sea, que el vino entorpece los pensamientos. Entonces, lo que quiere decir es que tu cerebro no funciona de la misma manera, ¿no? Sí. Sí, el cerebro no funciona de la misma manera, a veces adormece. Y muchas de las cosas que una persona borracha hace, al otro día ni se acuerda. ¿Por qué? Porque su cerebro está adormecido. Como dice la palabra, su cerebro se adormece. Pero ¿saben una cosa? Que hay muchas personas que se aprovechan de eso y usan la borrachera para decir cosas que no se atreven a decir cuando están buenos. Sí, sí. Lo utilizan. A veces, yo digo que a veces se hacen. Y por eso usted ve que dice que el borracho es tan ridículo. Porque se aprovecha a veces de la situación para decir las cosas o hacer las cosas que no se atreve a hacer, cuerdo. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Yo he visto mucho, por eso le digo. Por lo tanto, dice que no es bueno, la palabra dice que no es bueno beber vino, ni nada que tenga alcohol. ¿Por qué? Porque entorpece nuestros pensamientos. Entonces nosotros como cristianos, ni la copita de vino que el doctor manda, que supuestamente que es bien saludable, nos debemos dar, ¿no? Porque yo lo he dicho porque el cristiano dice, no, pero el doctor me recetó una copita de vino diaria. ¿Qué usted cree, pastor? ¿Qué dijiste, Cindia? Levadura leuda toda la masa. Exactamente. Empieza por la copita y termina, ¿cómo? Por la botella completa. Exactamente, porque eso es lo que sucede, hermano. Se empieza por una copita y todos los días, porque todos los días, entonces, ¿qué va a pasar con la persona? Se va a hacer adicta, ¿qué? Al vino. Por eso es que la Biblia nos dice que no debemos ser bebedores. Yo vi una persona que me dijo, ay, pero si la coricidin D tiene más alcohol que una copita de vino. Y yo le dije, sí, las medicinas tienen alcohol. Eso fue la respuesta que yo le di. Pero ¿sabes qué? Eso, la medicina tú no te la tomas todos los días.
Te la tomas cuando la necesitas. Pero si tú te haces adicto a al vino todos los días, vas a terminar siendo ¿qué? Un alcohólico, como dice el pastor. Y luego el mismo doctor que te recetó la copita te va a mandar ¿a qué? Alcohólicos Anónimos para que supuestamente te ayuden. Pero acuérdense que el único que puede restablecer una persona que está sometida al alcohol es Jesucristo. Porque no, una persona que está sometida al alcohol no es fácil salir de ellos sin tener a Dios que los ayude. Porque es lo mismo es el alcohol que la droga. O sea, todo va de ese mismo lado. Si quiere dejar eso, tiene que entregar a Jesucristo su corazón y dejar que Dios sea el que gobierne la vida de uno. Porque es de la única forma que puede salir la persona de eso. Bueno, hasta aquí son las preguntas. Gracias, Nicolasa. Gracias, Anthony. Gracias a todos los que cooperaron con las respuestas. Yo sé que no es fácil, pero es para cambiarlo, ¿verdad? Las cosas, cambiar un poquito la rutina y hacer algo diferente. Es bueno porque obliga a uno a buscar la libertad de tener la Biblia abierta. Por lo menos podían estar buscándolo. Pero esto nos deja saber a nosotros que tenemos que ¿qué? Que estar siempre ¿qué? Exactamente, leyendo la palabra y sobre todas las cosas, en el tiempo en que estamos viviendo, que hay tanto, como dice Nicolás, a tanto que se llaman profetas y tantos apóstoles, tenemos que meternos en los libros para nosotros saber cómo y entender las cosas claras. Dios les bendiga, Dios les guarde y nuestro pastor. Dios me los bendiga, amados. Este tema es bien interesante, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Yo soy hermana Nelly, mire, se le quedó. No, es que tiene su nombre, este es el problema. Este tema es bien interesante y bien importante, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Yo creo en la profecía. Y creo que Dios todavía levanta profetas. Sí, 100%. ¿Es bíblico? Lo que pasa es que estamos viviendo en un peligro. Precisamente, hermana, yo no sabía, hermana Nelly, iba a estar hablando de este tema. Pero yo recibí una llamadita esta semana de una persona que le llevaron una profecía. Y le dijo a otra persona, y la cosa es que la persona no me conoce. Y el otro le dijo, no seas bobo. Por medio de Facebook ahora los profetas se las entienden. O sea, es un peligro que estamos viviendo en este tiempo. La Biblia dice, hermano, que el Espíritu Santo, ¿cuántos conocen al Espíritu Santo? Tercera persona de la Trinidad. Dice que mora en nosotros. Y ese Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros, amén, trabajamos con los términos proféticos, hermana Nicolasa lo trajo y bien importante, se lo voy a recordar. Todo profeta tiene que estar sujeto a la palabra. Jesús dijo en el capítulo 17, yo me voy, pero rogaré al Padre que envíe otro consolador, escuche esto, y Él os enseñará todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Me está entendiendo? La Biblia dice que la profecía más segura, ¿cuál es? La palabra. Amén. Pero creemos en el don profético, ¿sí o no? Claro que sí. Pero el profeta tiene que estar sujeto, ¿qué? A esa palabra. Y tiene que vivir una vida de consagración. ¿Ok? Y te voy a dejar con dos puntitos para terminar, porque hermana Nelly terminó. Mira, las mismas 9, la felicito. Número 1, siempre que usted escudriñe la palabra y escuche una palabra profética, hay un timbrecito que se llama la revelación de la palabra que le va a decir si es de él o no es de él. 2, siempre mire la vida de testimonio del profeta. Usted me perdone a mí, usted puede decirme a mí que Dios lo usa, pero si usted tiene un testimonio desordenado, hermano, usted me va a perdonar. Es bien difícil, porque Dios
cuando va a usar un vaso y lo separa, lo limpia, lo santifica. Amén, gloria al Señor. Una vida que vive una vida desordenada en el hogar, como esposa, como esposo, como madre, como padre, como usted lo quiera poner, siéntese primero. Bien importante cuando hermana Nelly dijo de por qué razón Jeremías se acordó letra por letra, porque Jeremías nunca se desconectó. Hoy en día vivimos en un tiempo, hace poco recibí una llamada que me dijeron que nombraron hace unos días a una nueva profeta en el Metroplex, que yo la conozco. Amén, gloria al Señor. Yo no estoy en contra de un comerciante, no estoy en contra de un businessman o businesswoman, amén, que por su negocio tenga una aportación de alma. Pero que una profeta ande con una pistola en la cartera, como que eso como que me choca. Yo quiero separar unas personas de negocio, porque tener una pistola no es pecado. ¿Okay? Yo por lo menos no la necesito. Conozco un montón de pastores que ya se están armando. Hace poco otro pastor me dijo que ya está practicando shooting en los shooting eso. Y dije, bueno, yo no tengo que practicar porque yo tengo una bazooka aquí que... Sí, la pistola la sacan de aquí, yo me pongo la bazooka aquí y boom, 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 boom. ¿Usted me está entendiendo? Vuelvo y digo, mis respetos, oficial de policía, gente de negocio, por su situación, amén, gloria al Señor para siempre.